Os he traído un regalo a cada uno para que también podamos hablar de todo lo intangible que tienen estos proyectos, ¿no? De todo el amor que tienen detrás y que no quiero que se olvide y que quiero que en algún momento habléis un poco de ellos. Entonces, nada, os doy paso. Empieza Francesco, que es de Chloe. Gracias, muchas gracias por el regalo. Y bueno, me llamo Francesco Bonanini. Esta cosa es un poco rara. Nada, bueno, empiezo con la presentación. No sé si está. Bueno, deciros, soy un chico italiano. Este no es el típico acento de Melilla, de donde vengo, bueno, de donde estoy trabajando. Soy italiano y llegué ahí a Melilla un poco por, bueno, no por casualidad, estuve haciendo un doctorado sobre el tema de inmigración y luego me quedé trabajando temas de otros temas. Bueno, empezamos con Chloe, tenemos 10 minutitos, ¿no? Chloe, la idea de Chloe nace de, bueno, el nombre Chloe nace de las ciudades invisibles de Calvino, ¿no? Entonces, los que habéis leído el libro, bueno, una de estas ciudades es Chloe, es una ciudad donde las personas que pasan por la calle no se conocen y donde las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Nos gustaba mucho esta metáfora de las personas que no se conocen y que pero también de alguna manera cruzan su mirada y luego siguen su camino o hacen que no se conozcan, ¿no? En Melilla, porque es un poco una metáfora de lo que pensamos que pasa en Melilla. Melilla es el puntito ese amarillo que veis al final, aquí a la mi izquierda de la pantalla. Bueno, vosotros la conocéis más que yo, supongo. Pero un poco, como se ve del contexto, es una ciudad española que pero se encuentra fuera de la península y, digamos, la particularidad, esta particularidad hace que la población que vive en Melilla no es lo mismo de homogénea como puede ser en otras ciudades de la península. Entonces, hay fundamentalmente dos grandes grupos que viven en la ciudad y que son españoles de origen peninsular y españoles de origen bereber, de origen rifeña, la zona del Rif, la zona del norte del Marruecos. Y un poco son estas las personas, volviendo a Chloe, las personas que huyen sus miradas, ¿no? Melilla es una ciudad muy peculiar, donde bueno, desde fuera se conocen un poco las noticias que llegan, ¿no? Entonces la valla, pero también es una ciudad con fuertes desigualdades sociales, donde, como he dicho, viven dos colectivos, dos grandes grupos que tienen raíces étnicas, culturales y religiosas diferentes, y donde la periferia de la ciudad es una ciudad pequeña, que son 12 kilómetros cuadrados, que es muy pequeña, y donde viven unas 90.000 personas, más o menos, 90.000-100.000 personas. Y la zona periférica de la ciudad también es una zona que está al margen de la vida cultural. Y también corresponde un poco al grupo, la mayoría de las personas que viven en la zona periférica son de este grupo de bereber, rifeños, musulmanes, ¿no? También es importante subrayar un poco que la idea de cultura en Melilla también está muy vinculada a la idea de festejos, ¿no? de tradiciones religiosas. La festividad, bueno, los eventos culturales más grandes están relacionados a la patrona, a la Semana Santa y a Ramadán también. Este es un dibujo, un mural que ya no está, pero que un poco representa, sobre todo a nivel internacional, un poco lo que es Melilla, ¿no? Esta puerta hacia Europa, que pero es donde es difícil entrar, ¿no? En este contexto, Oxígeno Laboratorio Cultural, que es la asociación donde trabajo, nosotros llevamos a cabo, desarrollamos proyectos culturales en estos barrios periféricos de los que estoy hablando. Y utilizando temas, bueno, educativos y artísticos, un poco como herramientas para trabajar la inclusión de estas zonas y de estos colectivos al resto de la ciudadanía. Hacemos una serie de acciones, tanto laboratorios, talleres en las escuelas, en las asociaciones de vecinos,
Hacemos mucho de trabajo de educación de calle y intervenciones artísticas, pero sobre todo eventos, que es lo que esta parte del proyecto del que vengo a hablar. Un poco la idea es buscar el diálogo con la ciudadanía, con los dos grupos, crear puentes entre los dos grupos, sobre todo partiendo un poco de la idea que es una ciudad, una realidad compleja y fracturada y en las que la élite, las instituciones que gobiernan la ciudad han dejado de lado a parte de la población, ¿no? Y donde un poco gestionan los recursos de la cultura de forma arbitraria. Entonces, de alguna manera, la institución entiende la cultura solo para la élite minoritaria de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, buena parte del presupuesto va, por ejemplo, en teatro, ¿no? Que es una actividad que parte de la población de las que estaba hablando no va a teatro, ¿no? Un poco la idea de la que se hablaba también ayer, de los museos, del Raval, que hablaban de cómo la gente de Bangladesh no entraba dentro del museo que estaba ahí cerca, ¿no? Un poco... Y habría que pensar entonces otras formas de pensar también el museo. Un poco en Melilla lo que pasa es esto, ¿no? Entonces la cultura es una cultura que es para pocos y no se entiende que estos espacios no están abiertos a todos los colectivos. Partiendo de esto, nosotros reflexionamos y pensamos que hay que hacer algo, ¿no? Y la idea es trabajar en el espacio público a través de acciones que tienen un carácter ambulante, porque bueno, es una ciudad pequeña, pero sobre todo nosotros somos pocos, tenemos pocos recursos y pensamos que una de las mejores maneras es trabajar de manera ambulante con pequeñas intervenciones, pequeños eventos que pero sean dinámicos, que vayan cambiando con el tiempo. Realizamos desde fiestas, visita guiada, sesiones de cine y recitales, ¿no? Siempre en estos espacios periféricos. La idea, lo que reivindicamos un poco, la necesidad de acercar la cultura a estos barrios. Entonces, por ejemplo, en las visitas participan, asisten a las visitas, participan gente que no vive en estos barrios, pero por otro lado, la gente que vive en las zonas periféricas son los que, por ejemplo, nos abren las puertas durante las visitas, hablamos con ellos, nos cuentan los problemas del barrio, nos cuentan anécdotas, nos cuentan historias, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que haya conexión entre las partes. Y intentamos eso, fomentar un poco el espacio público como espacio de encuentro y se llaman, bueno, Baraka, en nuestra fiesta para la infancia y lo que también es importante subrayar que son, voy con tiempo, ¿no? Yo es fácil terminar. Bueno, son experiencias que se plantean lejos de los espacios tradicionales. Nosotros cuando planteamos estas ideas ok, en Melilla toda la cultura se basa en hacer la cultura en el centro de la ciudad y ahí se ha creado en cambio con el tiempo, porque antes había en estos espacios periféricos, existían cine, existían fiestas de barrio, pero con el tiempo se han ido perdiendo, se han ido cerrando los cines. Entonces nuestra idea es crear eventos, crear cultura, generar cultura en estos espacios, lejos de los espacios tradicionales y lejos del centro de la ciudad. Como he dicho un poco en la idea de las visitas, lo que hacemos es tener, obviamente, llamar la participación de la ciudadanía, ¿no? Un poco de manera transversal, nosotros diseñamos, por ejemplo, las visitas, pero antes hablamos con los vecinos y les decimos, mira, pasaremos por aquí, si nos puedes contar algo y a veces nos invitan a algo, a comer, nos cuentan eso, sobre todo los problemas, las problemáticas que hay en los barrios. La idea es crear una cultura inclusiva que considere el barrio, los espacios periféricos como eje central, mover el eje desde una cultura estática, tradicional, del teatro, como hablaban esta mañana o ayer, de la cultura como espectáculo o como consumo. En cambio, lo que buscamos es mover este eje y moverlo hacia la periferia, la periferia también con actividades más pequeñas, ¿no? De pequeñas dimensiones. Y la idea, obviamente, que se vea reflejada a la hora de generar cultura la diversidad de la población,
que no sea una cultura que hable solo a determinado público, sino que se vean reflejadas las diferentes partes, buscando lo que de verdad hay, que es un mestizaje de una población que obviamente lleva siglos viviendo. Entonces es normal, hay mestizaje, hay nuevas subculturas, nuevas dinámicas que se han creado, que pero se tienden a anular, se tienden a no evidenciar. Entonces la idea un poco es una cultura que no sea para pocos, sino una cultura que sea para todos, ¿no? Y aquí algunas imágenes simplemente de las fiestas, en este caso, fiestas de barrios, ¿no? La idea son fiestas de barrios. Uy, no se me oye. ¿Sí? ¿Mejor? Tomando también en consideración las culturas locales, los que nos cuentan, por ejemplo, los niños, lo que veis, la figura arriba, que como estos cabezudos, pero está inspirado en un personaje de la zona, que eran varios personajes que pasaban cantando y tocando, y los niños salían a la calle, ¿no? Entonces nosotros con un artista italiano que vino que se llama BR1, que vino a la ciudad, él construyó este gigante y fue a pasear por los barrios, ¿no? Un poco llamando a esta tradición, ¿no? a esta. Luego aquí algunas otras imágenes de recitales, del cine. La idea del cine también era un poco, como dije, cerraron los cines y hay solo un cine en Melilla. Entonces, nuestra idea es, con la idea de hacer el cine de barrio, cine a la fresca, como se llama aquí, ¿no? En verano, tenemos un pequeño cine y vamos por los barrios y ponemos cine, ¿no? Una cosa muy sencilla. Pero también ahí la participación de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas es importante. De hecho, bueno, en este caso en el CETI, en el Centro de Inmigrantes, pero en otros casos, por ejemplo, las madres de los niños son las que se ocupan de preparar la comida para todos los niños, las sillas las alfombras para que se sienten. Entonces hay un diálogo continuo para que una pequeña fiesta pero tenga significado también, ¿no? Más allá de la sesión de cine, sea un encuentro, un momento para estar juntos, ¿no? Y aquí hay algunas de las visitas que realizamos. Bueno, ya para concluir, podéis buscar las actividades que llevamos a cabo. La asociación se llama, bueno, Oxígeno, Buscando Oxígeno LSE. Un poco estamos en todas las redes sociales. Y ahí vamos actualizando un poco nuestra labor. Y muchas gracias. Esta es mi pareja Fati, mi compañera, que se ha quedado en casa con la niña, que pero ella es la otra mitad de alguna manera de nuestro trabajo de Oxígeno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francesco. La verdad que temas muy interesantes, ¿no?, que han salido, los excluidos de la cultura, sobre todo de la cultura institucionalizada, cómo hay que visibilizar otras formas de hacer, ¿no?, y otras formas de entender la cultura en las periferias, incluso Melilla un poco la periferia a la periferia, ¿no? O sea, esto que comentábamos justo antes de subir, Melilla como una ciudad con frontera prácticamente, ¿no? Entonces, esto enlaza muy bien con otro proyecto que viene ahora, que es Luces de Barrio, que es como la recuperación de ciertos espacios, ¿no?, más naturales en la ciudad, que también se están perdiendo con esa reivindicación de parte de lo rural, ¿no?, que se hacía esta mañana. Así que nada, dejamos a Sergio y que nos cuente. Bueno, muchas gracias. Por favor, si puede lanzar el vídeo. Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización por permitir que estemos aquí hoy. Nos hace mucha ilusión poder contar también los dos últimos tres años que llevamos realizando esta experiencia y contaros que Luces de Barrio es un proyecto de iluminación navideña, una cosa en principio como muy limitada, es muy humilde, que se realiza en Sevilla. Es un proyecto muy coral. La iniciativa la comenzamos en Nomad Garden con la ayuda de Surnames, el Mandaíto, el Fab Lab de Sevilla, y lo realizamos dentro del
el Ayuntamiento de Sevilla, del área de Hábitat Urbano y el Instituto de Cultura de las Ciencias de Sevilla. Aparentemente parece un espacio muy reducido, que puede ser difícil de pensar las posibles connotaciones, pero de seguida nos dimos cuenta que era un lugar magnífico para repensar muchas cosas de las que se ha estado hablando también aquí estos días. Y teníamos pensado casi contarlo de una manera, pero después de los inputs recibidos, bueno, vamos a modificarlo y, salvo el inicio, vamos a intentar construir puente con otros discursos, ¿no? El primero, la única diferencia quizás es que este es un proyecto que se celebra en un entorno, en un tiempo muy limitado, que es la Navidad, y con el que enseguida empatizamos, ¿no? Entendíamos que la Navidad tenía un punto muy primitivo, muy especial, que más allá que fuera cultura contemporánea, no tenía unas raíces muy profundas. Desde la antigüedad, la Navidad siempre se ha celebrado el solsticio de invierno, que es justamente cuando los días solares, que han ido cada vez siendo más pequeños durante el otoño, a partir del 21 de diciembre comienzan a ser más largos, ¿no? Entonces, todas las civilizaciones celebraban ese día como el Día de la Naturaleza, porque a partir de ahí habría más sol cada día, las plantas producirían más y comenzaría esa época que decían la época de la abundancia, ¿no? Es decir, las Navidades siempre es el momento que se comparte, porque después va a empezar a producir de nuevo la vida, pues va a empezar a producir en masa, ¿no? Entonces, nosotros nos gustaba mucho esa idea. Nos gustaba la idea de que en Navidad se tenía que celebrar la naturaleza, se tenía que celebrar la transformación como de la energía cósmica, ¿no? También energía vital, y en ese momento de compartir, ¿no? Y eso nos sitúa también en una cuestión de la que se ha hablado aquí el primer día, ¿no? Era que ciudadanía parecía que no era capaz, por problemas legales, de meter en un mismo saco, ¿no?, a las personas con derecho, ¿no?, de aquellos otros habitantes, ¿no?, que no tenían derecho, ¿no? Pero en la ciudad también hay otros habitantes, ¿no?, que son vitales para mantener una serie de conexiones, para mantener un clima, para mantener una capacidad, ¿no?, al final, de resiliencia que no deberíamos olvidar, ¿no?, y que también la cultura tendría que asimilar para producir como nuevos relatos, ¿no?, que no sean únicamente los científicos, no únicamente los victimistas, ¿no?, cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, eso era como un inciso que nos gustaría como también dejar de manifiesto. La cuestión es ¿dónde se celebra la Navidad hoy día? ¿Dónde acaece la Navidad? O nos gustaría pensarlo nosotros, ¿no? Entonces decíamos que tenía que ser no un lugar simbólico, sino que teníamos que ir a los lugares realmente donde se estaba produciendo nuestra transformación y este lugar, los lugares naturales de la ciudad, ¿no? Claro, podían ser parques, podrían ser lugares consolidados. Por un momento pensamos, oye, pueden ser lugares furtivos, salvajes, que todavía quedan. O podían ser también entornos privados, ¿no? Pero también con la idea de esta Navidad, del compartir, desde el primer momento nos dimos cuenta que de repente había una serie de situaciones en la ciudad que eran lugares donde la naturaleza era cultivada o era cuidada por colectivos cívicos que estaban en el espacio urbano planteando situaciones que nadie les había pedido. Es decir, ellos mismos se estaban responsabilizando de proponer situaciones, en principio por deseos privados, pero que tenían después un impacto sobre lo público que nos parecían muy hermosas, ¿no? Entonces, rápidamente dijimos, oye, realmente no hay que hacer nada, no hay que crear nada nuevo, lo que hay que celebrar es a esa gente que ya están trabajando y que están produciendo ya situaciones alternativas en la ciudad que son valorables. No era casi como poner una estrella casi en esos nuevos portales, ¿no?, esos lugares donde se estaban proponiendo nuevos mundos, ¿no? Con esto también, lo de los nuevos mundos es una cosa para nosotros importante, porque también era como la asunción de que el arte o la cultura tiene una cuestión siempre de ser crítico con el sistema, pero muchas veces cuando tenemos una experiencia artística tiene la cosa que es que nos estás proponiendo con los mismos elementos una nueva experiencia, una nueva manera de interaccionar con los otros, una nueva manera de sentir. Y estos lugares para nosotros eran también lugares culturales per se, porque estaban proponiendo nuevas posibilidades en la ciudad. Estamos hablando de lugares como unas personas que llevan 30 años, una asociación de 15, 20, 30 personas que ha ido creciendo, recogiendo semillas de especie en extinción de la ciudad, cultivándolo en medio de dos calles, en un pequeño lugar, recogiendo esas semillas. Cuando crecen, se las llevan a los colegios, le cuentan la historia de esas plantas, cómo llegaron a la ciudad y las siembran en los colegios.
Y eso pasa en un barrio estigmatizado como las 3.000 viviendas, y es increíble. Hablamos lugares como el primer huerto colectivo de España sucedió en Sevilla, en un lugar que se llama Miraflores, donde unos padres polígonos, ¿vale?, de estos que abundan por los años 60, 70, por toda España, ¿no?, no tenían parque, los niños no tenían sitio donde jugar, y donde estaba la escombrera empezaron a hacer huertos para estar allí mientras los niños jugaban, ¿no? Ni siquiera era una idea básica la idea del huerto, era como una idea de estar, ¿no? Era un tiempo más lento donde poder cuidar de los niños. Es decir, podríamos enumerar multitud de situaciones, ¿no?, que ya estaban pasando en la ciudad, que eran muy atractivas. Pasa como en tu caso también, que no eran lugares en el centro de la ciudad. Esto evidentemente pasa en lugares donde, que son casi, podríamos decir, hostiles, y la gente tiene que salir fuera a intentar, ¿no?, como adaptar y cuidar un poco el entorno para producir situaciones de cuidado, de poder estar juntos, de poder... Entonces, una cosa fundamental que dijimos del principio fue, vale, vamos a proponer no trabajar artísticamente, no crear las situaciones y procesos, sino celebrar estas situaciones, porque es muy bonito la idea como de que la ciudad ya es emergente, un sistema emergente, y ella misma está proponiendo situaciones. Ella misma está como soñando, ¿no?, en el futuro, y que algunas de estas situaciones podían ser también parte de las ciudades del futuro, ¿no? Y por eso no servían. Quiero decir, no nos servía porque íbamos a hacer allí situaciones, porque es una cosa como... No, lo veíamos como que íbamos allí a ponerlo en valor, pero sobre todo a aprender de esas situaciones. Era como el objetivo, ¿vale? ¿Cómo sueña la ciudad estos sueños de futuro? ¿Quién lo está realizando, ¿no? Pues lo decía, son situaciones, son gente, pequeños vecinos que viven al lado y bajan abajo y empiezan a ocuparlo, personas que tienen un problema, curiosamente suelen ser personas que están al margen del mercado laboral, niños, mayores, parados, y que de repente empiezan a construir una situación al margen del mercado laboral, y son espacios al final que se sienten muy orgullosos porque son donde se sienten útiles y además están creando un valor para los demás. Esa era otra de las situaciones, ¿no?, que a nosotros siempre no nos atrevemos todavía a pensarlo bien, pero que continuamente nos hace dar vueltas sobre esta situación, ¿no? Bien, si estas situaciones son tan interesantes, ¿por qué proponemos un certamen, ¿no?, y seleccionamos a grupos creativos de la ciudad, que lo hemos seleccionado no solamente porque son magníficos con sus propias obras, sino porque han trabajado mucho dándole la voz a los otros? Y esta otra cosa que nos gustaría, que nos pensamos aquí, es el rol del artista como mediador, o como casi estos ángeles de la película, ¿no?, de Wim Wenders, ¿no?, en Cielo sobre Berlín, ¿no?, es el que puede, ¿no?, comunicar lo que la experiencia del otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por eso mismo, porque para empezar son situaciones muy precarias y está muy bien decirle a esa gente que están haciendo un gran valor por los demás. Entonces vamos a adorarlos. No somos, en el portal ideal, los artistas, digamos, aquí no somos Jesús, no somos Dios, somos pastorcillos, somos a lo sumo reyes. Y el objetivo, sobre todo, es que estos equipos se trasladen aquí durante 3 meses, convivan con la comunidad y propongan un diseño de una iluminación efímera navideña, con muy pocos recursos y con mucho entusiasmo. Hablamos entonces de que las situaciones son lugares no predecibles para la cultura normalmente. El diseño es interesante porque son lugares, son situaciones y diseños y creaciones que se hacen directamente sin una voluntad única de los artistas, sino donde se hace trabajando con la comunidad y donde además se plantea una especie de intercambio educativo, didáctico. Me pongo a trabajar a tu servicio, tú también me das tus técnicas. Es decir, no siempre es el artista el que deposita un conocimiento porque tiene unas técnicas previas que lo intentamos, que le puede servir a la comunidad, sino la propia comunidad a veces tiene conocimientos, trabajan con cañas, que intentamos que sea también al revés. Es decir, es un proceso de intercambio muy interesante. Sino que también intentamos que estas piezas no sean solamente iluminaciones efímeras, sino que sean también como algo útil que pueda después quedarse para la comunidad y ayudar a consolidar un poco estas situaciones, ¿no? Cabría decir quizás que lo más importante de todo este relato es
No que sean situaciones en lugares inesperados, que la Navidad no solamente esté en los lugares consumistas de las calles principales para vender, que el diseño sea una construcción colectiva, sino sobre todo nos ha interesado mucho en el proceso, después tampoco fue algo buscado, pero al final son estas cosas que te das cuenta que son muy importantes y es trabajar juntos. Que la producción no sea poner unas bombillas traídas de otro sitio, diseñadas en otro sitio, sino que sea el fruto de un trabajo colectivo. Que sea el fruto de trabajar juntos, aunque no estemos haciendo lo mismo. Porque parte del interés de esta propuesta para nosotros es que al final se desplaza de un lugar protegido. Por ejemplo, personas que han venido de que hacen danza contemporánea, que tiene María, ¿no? Que tienen un lenguaje que, claro, que es muy fácil de interpretar cuando estás en un museo, ¿no? Y tienes ese contexto. Pero cuando sales fuera, y ustedes supongo que os tendré que enfrentar esto, es otro, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando las personas con lenguaje, con herramientas, con preceptos muy diferentes, trabajan junto en el espacio y la gente ve cómo trabaja. Y aunque no lo comprenden, nace algo así como un respeto por el trabajo del otro. Y eso no... Quiere decir, hay algo aquí que es indecible, que no es una comunicación, no se puede explicar, pero sí notamos que cuando al final, porque esto termina con un chimpún final siempre en una fiesta, que es como fundamental, vemos que al final se ha cuajado, como aunque no sea necesario que lo entendamos todo lo que ha pasado, se ha cuajado como una complicidad que solamente se hace cuando se trabaja junto, ¿no? Y no sé, por terminar... Hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que decía la chica inglesa hoy, ¿no? Y era la necesidad de crear rituales, nuevos rituales, que en parte pongan en valor estos sitios. O sea, nos hemos dado cuenta que en muchas de estas iniciativas ha habido situaciones que nos han colmado más, otras que han sido más emotivas, otras que han tenido una capacidad de generar algo que después ha sido más importante el después que el antes. Pero nos hemos dado cuenta que ha habido dos o tres donde misteriosamente... ha habido una comunión y un ritual que ha hecho que algo que está ahí durante mucho tiempo se exprese en un momento. Y eso es la verdad que algo como maravilloso, que tiene la cultura. Es decir, es la de compartir algo más allá de... algo que es indecible, no sabría explicarlo bien. Estamos persiguiéndolo, por eso vamos a tener que hacerlo más años. Y bueno, esto es Luces de Barrio, más o menos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. No sé si ha sido por la piruleta, pero yo creo que has conseguido un poco transmitir esos intangibles de los que yo hablaba al principio. Ahora te la puedes comer si quieres. Pero bueno, ya vemos como que se repiten cosas, ¿no? Esos nuevos rituales, esa necesidad de generar nuestra propia cultura, ¿no? De crear nuestra propia cultura y nuestras nuevas tradiciones, ¿no? Y se repetían cosas junto con Chloe, ¿no? O sea, una cultura no basada en el consumo, una necesidad de visibilizar y reforzar cosas que están pasando en la ciudad, cosas que aportan mucho a la ciudad, ¿no? Y que normalmente pues están alejadas de los centros, de las grandes instituciones, ¿no? Entonces, estos lugares deben ser celebrados y deben ser reconocidos. Entonces, seguimos ahora con Nati de Trayectos, que, pues bueno, no voy a decir mucho más allá, que es, aparte de otras muchas cosas, un festival internacional de danza contemporánea, pero que ocupa toda una ciudad y que trabaja mucho más allá de la ciudad para hacerlo posible. Así que, nada. Bueno... Soy Nati, me veis aquí hoy, pero que sepáis que la parte visible soy aquí hoy, pero detrás hay un equipo de gente extraordinaria, equipo barra familia, porque pasamos muchas horas juntos y juntas, y quiero que de alguna manera estén presentes aquí, porque lo están. Si me puedes poner el primer vídeo, vemos un vídeo de un minuto y poquito más y luego comparto con vosotras nuestra experiencia. Thank you.
Vale, pues me pones ahora el otro documento. Me voy a poner de pie. ¿Vale? Si llevamos todo el día con el culo ahí. ¿Puede entrar ya, por favor? Bueno, decir que mientras lo ponen, que venimos de Zaragoza, que Zaragoza, como sabéis, está entre Madrid y Barcelona, que es por lo que nos conocen, pero en Zaragoza también pasan cosas, muchas cosas. Pasa la harinera, como ya os lo contó el otro día María, pero pasan más cosas. ¿Por qué se llama trayectos? Se llama trayectos porque deambulamos por la ciudad todas juntas, en un paseo común y compartido. ¡Ay! Esta era la primera. Lo podéis leer así rápidamente, a ver si adivináis qué es lo que es muy fácil. Eso es, son canciones de la última verbena que tuvimos. Y bueno, he elegido las que, bueno, pensando en vuestra media de edad, conoceríamos sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, estos son los bailables que la gente nos dice, nos pide, para que uno de los días del festival lo podamos bailar. Es súper importante porque queríamos como no solamente ver y escuchar lo que bailan, sino utilizar nuestro cuerpo de una manera, bueno, también más dinámica y hacer esas verbenas que todo el mundo conocemos, porque seguro que venimos de pueblo o nuestros padres o abuelas son de pueblo. Y entonces era importante recuperar este encuentro al aire libre, donde es un encuentro, es un acto de convivencia y bailamos, porque seguramente, si no me equivoco, habéis bailado alguna de estas. Sí, ¿no? Si no, Rafaela Carrà, seguro que la habéis bailado, ¿no? Y seguro que está asociada a algún momento lleno de felicidad. Entonces era un poco eso, como encontrar esa felicidad. Como he dicho antes, ocupamos la ciudad y elegimos los espacios, a veces, bueno, por una cuestión estratégica, a veces por una cuestión puramente técnica, pero también a veces por una cuestión para dar brillo a las piezas, porque también es importante para nosotras la parte de comunidad, la parte de público o de audiencia, como la queramos llamar, pero también la parte artística. Entonces, bueno, eso es el pilar, pues no habéis estado en Zaragoza, es el pilar. Y ahora, si os parece, vamos a dar un pequeño paseo por la ciudad, los que no habéis estado en nuestra ciudad. Esto es el patio del Palacio Montemuzo, esto es el Paño Mudéjar del Aseo, esto es la Plaza San Felipe, esto es el Parque José Antonio Labordeta. Bueno, en Zaragoza tenemos una cosa muy graciosa, que el parque, por ejemplo, este es el Parque José Antonio Labordeta, que es el nombre oficial, pero lo llamamos el Parque Grande. ¿Por qué? Porque es grande. El Puente de Hierro lo llamamos Puente de Hierro. ¿Por qué? Porque es de hierro, pero tiene sus nombres oficiales. Pero nosotros, bueno, pues decidimos darle nuestros propios nombres. La Plaza del Aseo, el Tren de Cercanías Zaragoza-Utebo, el Solar de la Calle San Agustín, una terraza que hay en el Centro de Arte y Tecnología, en Etopía, la Plaza San Roque y Plaza del Justicia. Veis que utilizamos, en este caso, las iglesias las utilizamos como escenografía natural porque dan bastante bien a cámara, como veis. El Centro Sociocomunitario Luz Buñuel, la Plaza San Bruno, el patio del Museo Provincial, uno de los salones del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Y aquí no se me ha colado. Esto es el escenario del teatro principal. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vemos breakdance, hip hop, danza urbana, este tipo de denominación para este tipo de danza. Y en un pequeño acto de rebeldía dijimos, bueno, vamos a poner en el mayor teatro de la ciudad, vamos a poner el hip hop, el breakdance, que normalmente está ocupando o habitando los espacios, bueno, en pasajes o en plazas con suelo muy pulido. Entonces, bueno, decidimos ponerlo en un espacio no convencional para ellos. Aquí en el interior de una iglesia, y aquí que vino el Dios, el Maestro Soberano, si es el haber. La Plaza del Rosario, una pequeña plaza en uno de los barrios de Zaragoza. Una pista de pádel, porque la pieza trataba sobre un partido de tenis. La Plaza del Aseo, el solar de la calle Estebanes, la Fuente de Goya. También decir, voy a salpicar con algunas cosas que se han hecho, que se han dicho estos días, bueno, o sea, ayer y hoy, porque a la hora de planificar los espacios, de hacer esos recorridos,
sí que cada año tenemos más problemas o problemas diferentes porque nos cuesta encontrar espacios públicos donde sea fácil actuar. ¿Por qué? Porque muchas de las plazas en las que los primeros años era fácil actuar, ahora hay terrazas, con lo cual el espacio público se está estrechando, se está aminorando, ¿no? Y esto lo llevamos constatando desde hace unos años. Se llama trayectos por eso, por estos recorridos guiados. Entonces, lo que hacemos es compartir caminata y conversación. Esto es muy interesante para nosotras porque este deambular en conjunto por la ciudad era como estar en un escenario, como romper esa cuarta pared y deambular por un espacio orgánico y natural donde vamos buscando, vamos a la búsqueda de piezas. Son piezas de formato corto, entre 10, 20 minutos, no mucho más, porque también hay que mantener un ritmo general. Y bueno, al principio era la organización la que guiaba, pero luego nos empezaron a decir, oye, yo también quiero guiar, yo también quiero guiar. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a lanzar, no es que lancemos una convocatoria, pero sí, bueno, cada año tenemos pastoras nuevas, nos pastorean por la ciudad. Entonces aquí, bueno, pues unas niñas o amigas, oye, que la amiga de mi amiga que se venga y que nos guíe, faltaría más. El público es muy variado, es decir, no hacemos cosas específicas para niños y niñas, sino que, es una, a veces la danza contemporánea, ay, ¿qué es? No la entiendo. Bueno, es una exploración del movimiento, como una fisicalidad puede encontrar sus límites. Entonces, bueno, el target es muy variado. Y otra cosa importante es que nosotros siempre decimos, los primeros años teníamos mucho problema con la regiduría porque la gente se ponía de pie, no me moleste. Bueno, había un poco de follón. Ahora no hay que decir nada. La gente ha creado una dinámica en la que todo el mundo tiene un sitio y hay un sitio para todas las personas. Sea amplio, cerrado el espacio, la gente ya sabe cómo se tiene que sentar, que si lo vemos, si hay un sitio para todas, todas lo vemos. Entonces, esta serie de, bueno, como de pequeñas cosas que la gente hemos ido recibiendo. Damos como un cartoncito de suelo, que esto, bueno, os lo voy a contar, lo trajimos una idea de Cuba, de un festival que hay allí, porque, bueno, si la gente se sentaba en el suelo, mayor número de gente era posible que viera el festival mejor. Entonces, en Cuba, bueno, pues dijeron, yo no me quiero manchar mi vestido, mi pantalón. Entonces, bueno, los de la organización fueron corriendo y cortaron un cartón. Y dijeron, bueno, venga, y así no nos manchamos. Entonces, bueno, pues esa idea ahora está por muchos festivales, ¿no? Entonces, ese cartón que sirve de abanico para que no te dé el sol, para sentarte en el suelo, que más gente lo vea. Todo esto, como diría una amiga nuestra, es el relato madre, ¿no? El festival, que es la parte que se ve, que todos nos dicen, ah, sí, los de la danza en la calle. Bien. Pero todo esto es posible porque, o tiene cierto músculo, porque a partir de allí hemos generado otro tipo de planteamientos, de proyectos y de cosas, ¿no? Es importante para nosotros las colaboraciones que hacemos con gente de la ciudad, colectivos. Zaragoza es súper vibrante a nivel de sociedad civil. Está siempre burbujeante, siempre hay iniciativas. Es, bueno, no sé, igual como no tenemos playa, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces nos dedicamos a, bueno. Entonces, por ejemplo, con el Festival Cine Entiendo, con la ciclería, que hacemos los recorridos en bicicleta, con Pares Sueltos, que es Artes Escénicas y Diversidad, con la Escuela de Circo Social, con todos establecemos canales de comunicación y, bueno, nos gusta pensar que somos que apoyamos a las comunidades que hay en la ciudad. Tenemos un programa de formación y experimentación. El programa de formación, eso, no hace falta explicar mucho, ¿no? Pero sí me... Programa de formación tanto para la comunidad artística como para el público. Entonces, organizamos unos encuentros con una periodista especializada antes del festival para exprimir un poco más. Y luego el programa de experimentación, que lo llevamos a la Danza y Nuevos Medios. En Zaragoza hay un centro de arte y tecnología. Entonces nos pusimos en contacto con la Universidad de Zaragoza, los departamentos de robótica, de ingeniería, y entonces, bueno, pues se trabajó piezas con robot, con danza en 360 grados, con fachada digital y con sensores de captura de movimiento. Programas de cooperación y movilidad.
Antes poníamos programa de intercambio, cooperación y movilidad. Quitamos lo de intercambio porque después de muchos debates pensamos que los intercambios no tienen un recorrido muy corto y nosotros queríamos como algo, como canales de acceso un poco más permanentes. Entonces trabajamos Tachán, que esta mañana se llamaba hablamos de la mesa de a cielo abierto, lo nuestro es lo mismo, pero juntico, a cielo abierto, porque queda más bailado. Entonces, las colaboraciones que hacemos a nivel de cooperación y de movilidad lo hacemos a través de esta red, que aquí hay algún compañero de la red, que se llama Cielo Abierto. Somos festivales que estamos bastante en la periferia y las periferias también existimos, hacemos, pensamos y bueno, ha sido una herramienta porque el proceso, el trabajo en red, sabéis que es un proceso, no es un proyecto, es un proceso y es una red de la cual nos sentimos súper orgullosos todo el mundo que estamos en ella porque está construida a base de afectos. Y esto es así, está construida a base de mucha generosidad, mucha pasión y amor por lo que hacemos, porque cada uno de los integrantes que estamos creemos profundamente en lo que hacemos, creemos que la cultura es importante para la vida de las personas y ha sido fundamental para coger fuerzas a nivel práctico, pero también súper importante, y lo sabéis los que trabajamos en cultura, a nivel emocional. Entonces hacemos, bueno, hay un circuito donde circulan las, digamos que es una infraestructura, hemos hecho una carretera regional, ¿no? Donde circulan coches españoles, ¿no? Pues de Madrid, de País Vasco, de Andalucía, con buenas condiciones para los bailarines y las compañías, pero también circulan otro tipo de coches, ¿no? Pues coches coreanos, mexicanos, griegos, japoneses. Entonces es un poco esta infraestructura que van pasando no solamente artistas y compañías, sino también ideas, buenas prácticas y bueno, esta pequeña, y lo que estamos generando o estamos trabajando en ello es en canales de acceso. Y el, por último ya el programa comunitario, que en 3 minutos lo cierro, que hablando bueno, esta mañana también sobre las comunidades, somos un recurso también para las comunidades, ¿no? Entonces, este programa se basa en procesos de participación. El resultado no es tan importante como, o sea, es más importante, mucho más el proceso. No hay que tener una exhibición pública, la puede tener, un chispón final que a veces está muy bien, a veces no, no siempre. Y entonces, como ejemplos, bueno, pues hemos mapeado la ciudad coreográficamente, ¿no? Con grupos de chavales, de colectivos, de muy diferente tipología, mosaicos de participación que nos basamos, os voy a decir un poco el tema de este año, que es una frase muy bonita que la tiene en su discurso Sergi Laver, que dice: no hay coreografía tan importante como la de un abrazo. Entonces, a partir de allí, la gente nos mandó su versión de esa coreografía tan importante como es la de un abrazo. La máquina de bailar. Y luego, como para acabar un poco, bueno, pues tenemos una sección porque Teresa de Crismaker, que es una creadora contemporánea muy conocida, belga, decía que bailar es una forma de pensar y pensar es una forma de bailar. Entonces, bueno, pues en esta sección invitamos a gente que no tiene nada que ver con la danza, sociólogos, arquitectos, hablando del espacio, antropólogos, para que piensen sobre la danza un poco con la idea de agrandar esos límites. La danza no solamente es el que baila, ¿vale? Y bueno, para acabar, bueno, estas frases o cosas que, bueno, pues que nos inspiran, ¿no? Entonces, de alguna manera están como las más, no serias, ¿no? Pero bueno, Sergi Laver, que nos gusta mucho, dice: bailar es habitar el cuerpo con el corazón y la mente. Bailar es celebrar la vida. Un día sin danza es un día perdido. Pero bueno, luego también lo de a bailar, cantores de Hispalis también nos motiva mucho. Y bueno, pues luego también una versión libre de este refranero popular, ¿no? Y hasta aquí.
Muchas gracias, Nati. Pues nada, muy, muy interesante, ¿no? Otra vez, o sea, hablando como de redes, de lo importante que es mezclar centro y periferia, de lo importante que es mezclar artistas de un lugar con gente que está haciendo huertas en otro, ¿no? La danza y con todos los cruces, ¿no?, que habéis hecho con otras disciplinas. Entonces, voy a dar la palabra al público porque supongo que tendréis muchas preguntas. Y nada, o sea, abierto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues yo me voy a lanzar porque hemos hablado también como de los procesos, ¿no?, y de esa importancia del proceso que mencionabas tú ahora mismo, Nati, pero que también habéis mencionado vosotros, el proceso como protagonista, ¿no?, y esa necesidad de celebración o no celebración del final, o por lo menos no poner el objetivo en ese resultado, sino en el proceso, ¿no? Entonces, me gustaría que, aunque sea detalladamente, contarais un poco cómo ha sido ese proceso de aprendizaje, ¿no?, o sea, esas metodologías, esos retos o esos puntos como muy positivos de esos procesos que pueden servir también a otros, ¿no?, como para ir avanzando. ¿Me miráis a mí? Sí. Procesos de aprendizaje. Esto también ha ido un poco de ensayo-error, es decir, sobre todo al trabajar con material humano, ¿no?, grupos de pequeño mayor formato, o es decir, estamos trabajando con material sensible. Entonces, como método, pues un poco la intuición también, ¿no?, y el sentido común y la mano izquierda. Entonces, los procesos, como todos, han sido lentos. Es decir, esto no es una carrera para ni una comparación de este grupo es mejor. No, se trata de que se vaya un poco pensando en que esto es útil y que con acciones pequeñas, grandes, medianas, se puede llegar y se puede intervenir, ¿no? Se puede operar de cierta manera, pero una metodología, nosotros no tenemos una metodología, sí que hay pasos que, bueno, pues un proyecto, blah, 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 pero a la hora de trabajar con grupos o sobre todo los procesos de creación o los de danza comunitaria, ¿no? Tiempo, estar, creértelo, pam, pam. Ah, por cierto, voy a hacer un inciso. Sí, somos trabajadores precarios y autoexplotados. Sí, lo somos. ¿Escucha, se oye? Sí. En nuestro caso, la verdad, al principio era un poco, nos encontrábamos en una situación, era desierto, en el sentido, no, era el primer proyecto, un poco la primera idea que intentaba explorar estas zonas de la ciudad. Tuvimos que dialogar mucho con los vecinos, porque obviamente al principio, cuando los proyectos son exploratorios de alguna manera, siempre hay algún tipo de barrera, ¿no? Por otro lado, el diálogo con las instituciones al principio fue positivo, en el sentido del proyecto tiene una financiación mixta, pero aparte la mayoría viene de la misma Consejería de Cultura de la ciudad. Entonces hay pequeño también las instituciones que plantean determinadas cosas, pero hay pequeños espacios o pequeñas voluntades de cambiar y tuvimos en este sentido suerte, el diálogo ha sido productivo y a partir de ahí hemos ido haciendo ensayo-error, ¿no? Un poco. Y a partir de ahí, bueno, hemos ido de alguna manera evolucionando. Por otro lado, es un proyecto muy pequeño, entonces los procesos de decisión, sobre todo internos, son bastante fáciles, ¿no? Cuando somos dos, tres, las cosas no es muy asambleario, o sea, las asambleas son muy pequeñas, ¿no? Obviamente luego, después de las ideas iniciales, siempre está este diálogo transversal con las instituciones y con los vecinos, sobre todo, ¿no? Pero el proceso, la mayoría de nuestras acciones están en el proceso, ¿no? Las mismas visitas que hacemos, las fiestas, todo se basa en la parte tal vez más divertida también, por ejemplo, en las fiestas, es ir avisando a los niños de los diferentes barrios que el sábado tenemos una fiesta, ¿no? Entonces vamos por ahí, vamos por allá, mira, venga, nos vemos en un determinado punto, bajamos todos juntos. El proceso de antes de la fiesta es la parte más difícil, tal vez, más larga,
pero también la más, no divertida, pero más entretenida, ¿no? O más, con más contenido también. Yo estoy de acuerdo con vosotros totalmente, pero me gustaría ser un poco polémico, a pesar de que mis otros compañeros seguramente no comparten mi opinión, ¿vale? Nosotros, después de 3 años realizando este proyecto, una de las cosas que cuando llegamos, recuerdo como el mantra, ¿no? Lo colectivo, lo ciudadano, es garantía de éxito. O sea, hay como una especie de, para trabajar ahora en estas circunstancias, parece como que automáticamente cuando haces algo en colectivo, garantizas que suceda algo entre todos y garantizas que tenga una legitimidad ética. Y después de la experiencia con múltiples actores que han desarrollado, o creativos que han desarrollado estrategias diferentes, de que la participación es al principio en el proceso, otros que no, que es en el montaje, que otro es... Yo particularmente me he dado cuenta de que es... O sea, hay algo todavía que es la intuición de ciertos mediadores o de ciertos actores para destapar cosas que están ahí que no se pueden dar si se... que creo que no se dan en una asamblea. Creo que, o sea, es verdad que hay proyectos que ha sido una asamblea que ha sido increíble, pero ha habido proyectos también que ha sido una asamblea que después el resultado no ha sido capaz de colmar las expectativas ni... Y hay proyectos, sin embargo, que han sido un poco más dirigidos y ha conseguido una identificación mayor de todo ese grupo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas, las metodologías son, nosotros dejamos, una vez desarrollado el campo, dejamos acción para que los creativos y las propias entidades que están allí negocien, porque hay veces que ellos tienen más tiempo, estas entidades, y están dispuestos a implicarse más. Hay otras veces que no tienen tanto tiempo y necesitan algo que alguien se lo solucione, casi técnico, y eso para la comunidad. Por ejemplo, una cosa muy tonta. Nos pasó en uno de los lugares, esto es algo para iluminar, tenemos poco dinero, pero no podíamos conectarnos porque en el sitio no tenían acometida eléctrica y no podían regar porque no tenían motor. Si nos gastábamos dinero en la acometida eléctrica, no podíamos iluminar porque todo se gastaba en una infraestructura invisible, ¿no? Y entonces el equipo, por ejemplo, allí hizo un trabajo técnico y las luces se trajeron porque ellos el último día trajeron... Fue una intervención invisible que posiblemente de la que ha tenido mayor calado y que no tuvo... Es decir, yo creo que hay algo todavía que es interesante. Es que... Y después ha habido gente, por ejemplo, que han detectado... Ha habido creativos que han tenido una sensibilidad especial para encontrar cosas que no habían sido nombradas y que al final era lo que unía, ¿no? Y eso me hace pensar que hay una labor de la gente creativa todavía que a veces es interesante, o en el proceso previo, ¿no? Entonces, después de todas las acciones, ¿no?, de las que se han desarrollado, yo creo que los caminos son insondables y que no hay una metodología clara para llegar a un sitio y decir esto es. O, de hecho, cuando se estaba hablando aquí que hay que cambiar las instituciones muchas veces para lograr como cambios sistémicos totales, yo hay algo que después de ver todo esto cada vez confío más en las personas. O sea, creo que si hay un interlocutor, aunque sea de algo como muy rígido, si el interlocutor es capaz de no, o quizá he visto muchas películas de Humphrey Bogart en plan romántico, pero... definida, sí que se repiten cosas, ¿no? La importancia de la escucha, la importancia del tiempo, la importancia de la flexibilidad, ¿no? De adaptarse a situaciones y a contextos, ¿no? O sea, yo creo que son cosas que muchas veces a lo mejor no nombramos como en esa lista, ¿no? De qué es necesario para que las cosas salgan bien, pero que son fundamentales, ¿no? Y que hay que poner sobre la mesa, y yo creo que todos vosotros, vamos, las repetís, ¿no? Y salen encima de la mesa. Nos quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta por parte del público? Ahí hay una pregunta. Vamos. Sí. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Okay. Vale. Okay, tenía una pregunta para Nati de Danza Trayectos, perdón. No, me preguntaba, el proyecto está de verdad muy interesante. Me preguntaba qué métodos han sido los más efectivos para involucrar el público.
así, si hablo así. No. Bueno, me preguntaba cuáles habían sido los métodos más efectivos para involucrar el público local. Y si durante los años había aumentado el público local, se había mantenido igual, había disminuido, y eso, sobre todo los métodos efectivos para involucrar la población local. Eso. Tengo voz ahora. Yo creo que también hay una. Hay que hablar del ADN de Zaragoza. Porque en Zaragoza, por lo que sea, y esto nos hemos dado cuenta cuando hemos salido a otros sitios, ¿no? En Zaragoza se vive mucho la calle, entonces cualquier cosa que hagas en un espacio público, un espacio de todos, sí que tiene muy buena acogida. Entonces eso también es como una especie de ventaja, ¿no? Pero también, si hay más gente o no, bueno, tampoco contamos. Contar gente en un espacio público es muy difícil, ¿no? Lo que sí que vemos es que la gente cuando viene se queda. O sea, se acerca tal y se queda. Y ahora últimamente, estos años ya, la gente viene a propósito, es profeso, no es un encuentro casual. Ya, la gente viene y dice, a las 7:30, a las 8, a la hora que sea, viene porque no sabe lo que va a haber, porque en danza contemporánea no hay compañías mediáticas, no hay un Rafa Nadal o un. Entonces, viene a ver qué es lo que hay. Ahí se ha depositado una confianza en el equipo porque sabe que, bueno, habrá cosas que le gustarán y otras cosas que no, obviamente. Pero sí que hay una confianza en que lo que va a haber discurre de una manera, con una manera de hacer. Todo el personal de regiduría, bueno, pues solemos ser gente cariñosa, en el sentido de que quítate de ahí. No, estaría bien si te sentaras para que todo el mundo lo pudiéramos ver, ¿no? Utilizamos el condicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, bueno, que tiene que ver, no es de libro, pero es de, bueno, de hacer las cosas con mimo, ¿no? Por lo que he dicho antes, por la creencia absoluta de que, bueno, de que creemos en lo que hacemos, de que la cultura es importante para la vida de las personas, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Y luego también deambular por tu ciudad de una manera diferente. A veces nos hemos apoyado en arquitectos amigos, ¿no? Que nos han ayudado a hacer esas trayectorias por la ciudad para ver una perspectiva, para la sombra, no sé qué. Bueno, cosas que también descubrimos nosotras, ¿eh? Entonces, eso también nos ayudaba a que esa deambulación sea por algo. Pasar por una calle a veces tiene un porqué. A veces no, pero a veces, muchas veces, tiene un porqué. O porque es en una iglesia, porque hay veces, también lo decidimos hacer en una calle por una cuestión política, ¿no? Una bailarina que conocemos de Egipto decía, en mi país, en Egipto, ser mujer y bailar contemporáneo es una opción política, ¿no? Bueno, pues también, esto también es una opción política de ponerlo a este espacio, ¿no? Es decir, un espacio abierto, de manera horizontal, y un compartir artístico de una manera como mucho más directa, ¿no? Kiko Veneno, que lo conoceréis, hablaba, que a mí me gusta mucho, que decía, la playa es el sitio más democrático, todo el mundo va en gallumbos y no pasa nada. Pues eso era un poco esto, ¿no? De estar en la ciudad, estar juntos y lo que decimos siempre cuando damos la bienvenida a la gente del festival, además de ser un festival que vemos bailarines, altos, guau, lo que sea, ¿no? De la manera que sea, con la propuesta que sea, pero sobre todo es un acto de convivencia. Es un acto de convivencia y eso es lo que nos gusta decir, por lo que, bueno, nos gusta definirnos también. ¡Qué rollo! Pues nada, ya está, ya se ha terminado, ya está. Muchas gracias a todos y nada, si queréis comentar algo más, pues estaremos por aquí abajo, o sea que nos vemos ahora.